Bienvenidos a un nuevo campamento, señores. Vamos a pasar fin de año aquí. Estamos en Rancho Alegre, se llama, en Amecameca. Tenemos unas vistas para los volcanes espectaculares. Ahorita no se ven, pero de camino se veían brutales. Ahorita estará ya tapado por las montañas, está lista. Y el Popo, un espectáculo de lugar. Vamos a hacer videíto con tres compas. Bueno, somos tres compas, que somos youtuberos. Viene Chepo de Overlander, México. Viene Beatriz Overland, ella no la conozco, pero la voy a conocer, nada más la he conocido en Instagram. Y vamos a hacer un campamento aquí para pasar año nuevo, para estar con los perritos, para pasarla muy bien. Ahorita encontré este lugar, es el campamento un poquito más aislado, ya me encontré otras personas. Está un poquito más aislado, entonces por eso me gustó. Ya si llegan estos compadres y quieren otro, pues nos moveremos. Pero por mientras está buenísimo aquí. El sol sale de allá. Va a pegar el sol. Me voy a acomodar aquí, voy a poner el tarp, voy a poner todo para que ya nos podamos acomodar. Alrededor tenemos este espacio, voy a ver si lo cerramos con el resto de camionetas. Y tener un poquito más de privacidad. Es la idea. Vamos montando en lo que llegan los demás. Y pues vamos a darle. ¡Vamos a darle! Pues bueno, ahí ya acomodamos toda la parte del campamento para poder estar a gustito. La casa de campaña la voy a poner del otro lado del coche. La voy a dormir. Considerando que el sol va a salir, justamente se está metiendo ahí. Entonces, considerando que va a salir de allá atrás, arriba del volcán, en teoría, me va a poder pegar en la mañana el sol porque está amaneciendo. Me dijeron que está amaneciendo todo congelado. Hay un bebedero de agua allá y que amanece congelado. Entonces, voy a tener que rifarme a que el sol me levante tempranito. Y para eso lo voy a poner allá. Igual está planito. Entonces creo que va a estar bueno poder dormir de ese lado de la camioneta, un poquito apartadito, y pienso que el resto del campamento se va a poder poner aquí o incluso enfrente de mí. Entonces, para poder tener como un poquito más apartado el lugar. ¿Vamos bien? Vamos a terminar de armar ahorita la casa de campaña y yo creo que nos vamos a armar un choripán para comer o algo así. Vamos viendo. Que nunca he enseñado en detalle cómo armo esta madre. Vamos a hacerlo. De tonto. ¿Me aguantas, Quish? ¿Me aguantas tantito, lobo? ¿Qué? ¿Qué pasó, Cucuchis? Ya está todo acomodado, la casa de campaña con mi sleeping, el catre, todo, ya saben. Ahí les voy a poner el sistema para dormir que tengo en esta casita de campaña. Es una pinche maravilla, una delicia. Ahí duermo con Quish, vamos a dormir muy bien. Y pues acá está todo, la estufa. A ver, ahorita voy a hacer unos cuadritos. Tengo la cocina ya puesta, con absolutamente todo acomodado para poder empezarme a cocinar. Está la estufa, todo con vista
hacia el volcán. Tenemos el volcán ahí atrás. Se ve, ahorita tiene muchas nubes, pero se ve muy cabrón. Lo tenemos encima. Y la hielera con el hielo, la comida a un lado. Entonces, como que todo está muy bien acomodadito. Las cosas que tenemos ya en la camioneta, pues son las bolsas de todo lo demás, un par de refrescos y demás para que no me haga bulto. Pero, puta, así es como me gusta tener mis campamentos, todo acomodado, con orden, bonito. Se ve chingón hasta en Instagram. Mañana va a poder tomar unas fotos así del campamento con la montaña espectacular allá arriba. Me urge. Me urge, con el sol saliendo se va a ver, cabrón. Che, Instagram va a explotar. Y vámonos. La verdad es que nada más me voy a echar uno. Ahorita que lleguen los demás, si se les antoja algo a ofrecer, pero nada más vamos a matarnos el hambre y esperar a que lleguen para ayudarles a montar todo lo que necesiten. Vean este chimi. Uf. Sin miedo al éxito. Nada más, ¿quién llegó? ¿Cómo estamos, mi hermano? Vente, chata. Ve a conocer a Quish. Mira, a Quish. Bien. El buen Chepo se está acomodando ahí atrás. Y se mete el sol y empieza a sentirse el frío. Chingón. Entonces voy a empezar a acomodar un poquito ya el... la zona de la fogata. Con las piedritas que hay. Porque yo creo que sí vamos a tener que armar un buen fuego. Nos ofrecieron 4 cargas de leña. Nos iban a traer 2 hoy y 2 mañana. Viendo cómo se iba a poner esto. La montaña está casi blanca de nevada. Que ha estado haciendo mucho frío. Ahorita dejó de llover y por eso ya no está tan blanca. Pero ha estado nevando. Entonces les dije que se trajeran las 4 cargas hoy. Ya, si falta para mañana, pues compraremos más. Entonces vamos a hacer el fire pit con lo que tenemos aquí. Sí, sí, sí. Por eso ya va a poner la fogata, güey.
Pero esa es la bolsa del Piton, güey. Sí, pues esos son los que tengo. Son los que tienes ahí arriba. En la casa de arriba. Sí, pero es que era. Tenía que sacar la casa, güey. Sí, da. Eso. Era sacar la casa, güey, desarmar la casa, sacar los sleepings. No. O sea, me hubiera tardado hora y media. Sí. De todas maneras hice trampa y me traje el calentador. No, pero está bien, güey. Hace un pinche frío culero, güey. ¿Para qué sufrir? ¡Para de sufrir, dirán los brazucos! Los brasileños. ¡Para de sufrir! ¡No! ¡Eso no lo debo hacer! ¡Mellazo! Se corrió el video. Así, saludos, Obi. El Obi me va a matar, güey. A ver. ¿Cómo andamos? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Chepo. A toda. Gabriel Guerrero, un placer. ¿Cómo estamos, muchachos? Ay, hermano, cansado pero bien. Eso es bueno, ya. Ya, finalizando el día. Ah, qué bonito quedó. Él es Chepo, Gabriel, el que me trajo aquí. ¿Por qué lo trae? ¿Ah? ¿Para qué lo trae el nombre? Es privado esto, ¿no? Así nomás para nosotros. Eso. Sí, no, la verdad es que no. Este lugar, sí, ahí desde... Lo vine la primera vez hace 2 años. Ah, hace 2 años, yo estaba teniendo al 100%. Entonces sí, nos vimos. Vine con otras 2 camionetas. De hecho, nos quedamos en el... De ese lado, una grande, sí, verde. Una, ajá, café, esto también, y la casa de campaña estaba arriba. Arriba, Cuichi. Tengo una foto, de hecho. Ajá. Sí, pues sí, nada más ahorita con el pinche frío que va a hacer. Sí, está son, bueno. Son casas muy grandes, entonces, nada más para estar mi perro y yo, igual, no mames, te congelas allá arriba. Entonces, sí. Mejor así. No, la verdad es que sí. No, pues lo que le estaba comentando. El agua se congela. Sí, pues sí. Ya lleva dos. Ayer no estuve, pero dos noches. Que sí. Que el agua en la mañana sí. Y todavía a las 9 de la mañana la tocaba y estaba congelada la parte de arriba. Fíjate que se me olvidó traerme el termómetro. Tengo uno para estar midiendo. Pero está en la otra casa de campaña. Pues para decir, como para saber si bajas a hacer pipí o te aguantas. O hago hielitos, ¿no? Sí. Exactamente. Yo perdón por el cigarro, pero... No te apures, yo estaba fumando hace un segundo. Ah, vale. Lo que sí es que les voy a tener que secuestrar una cerveza. Adelante. Están en la hielera azul del toldo blanco. Y en lo que yo sigo descargando. Ah, ¿te paso leña de una vez? Sí. Bueno, no, aquí ahorita la voy a prender con esto. Pero échame, venle. Mira, poniendo. Estas son para prender. Ah, mira. Tengo unas más chiquitas, más delgaditas. Siempre pongo de estos grandes. ¿Quieres una chama? ¿Mande? Sí, por favor, ¿ya están frías? Déjalas afuera y vas a ver cómo se te congelan. Sí, se van a enfriar muchísimo más rápido acá afuera que... Que adentro. Que adentro. No compré hielos. Ajá. Pues por lo mismo, güey, pues que las dejas en la noche afuera y ya. Pues sí, con eso. Conejo Blas, dice el dicho. Hola. Cuando crees que estás bien equipado y... y has gastado mucho dinero en tu coche, volteas a ver a este güey y te das cuenta que te falta trabajar mucho.
Y viene vacía hoy. No, no mames, cabrón. Mañana en el día les enseño cómo está el toldo, el awning que tiene Chepo. Te abarca desde... ¿No está prendido esto? No. Te abarca desde allá. Le da la vuelta a toda la camioneta. Es un awning. ¿Qué? ¿Cuántos grados son? Son 270, pero extendido, que es la parte de enfrente. Una locura. Una locura. Uno que ahí va poco a poco. Ya vieron en el día. Según yo se ve de todas maneras poca madre. No, cero, hombre. Pues. Sí, no. No, yo desde que llegué dije, ay, mira el pinche más. No, sí, sabes no. Que el, todo el tema de las luces, viste la camioneta. Sí, no, durísimo. Ve nada más cómo no tiene consentidos Chepo. Unos jochos. Unos cochitos espectaculares. Con este frío. Con este frío. Qué rico. Voy a soltar unos lamparazos para que salgan. Sí, tú dale. Una disculpa por eso. Tú dale. Y les voy a presentar aquí a Leo. Hola, ¿cómo están? Leo es el esposo de... Beatri. A Beatri, nadie la conoce en este canal. Probablemente algunos que la sigan. Se está cambiando. Ahora viene, ahora les suelto los lamparazos también a su cara para que la conozcan. El campamento lo tenemos ya armadísimo. El fuego está tranquilo. Al ratito que nos vengamos a echar ya aquí, vamos a hacer que sacan más llamitas. Este licenciado se llama el Gordo. Gordo, ¿cómo estás? Es el perro de Beatri. Y bueno, Beatri se está acomodando ya. Esta es su casa de campaña. No se va a alcanzar a ver bien. Mañana les enseño, pero bueno. Así vamos, estamos echando una cenita. Voy a pasar nada más a presentarles a Beatri. Y yo creo que vamos a proceder a pagar ya la cámara. Y nos veremos hasta mañana. Son 3 días de campamento. Vamos a pasar año nuevo aquí. Mr. Chepo. Grabando. Vamos a terminar con estos cochitos. No, abajo. Tú sí no, güey. Y a tirarnos al fuego. ¿Qué vamos a hacer? Nada, te voy a presentar con la gente. Perfecto. Ella es Beatri Overland. Hola a todos. Ahí les paso, lo voy a poner ahí en el video. Para que la sigan. La verdad es que es una gozada seguirla. Es una mujer que se rifa muchísimo. Pues viajando. Esta cosa no está grabando nada. Ese coche que está ahí, que es igual al meneíto que traigo yo, lo va a presentar mucho tiempo antes de que este video salga. Entonces no me importa enseñárselos. No pasa nada. Pero pues seguramente estarán viendo videos de dos Jimnys en la aventura, paseándola muy bien. El fuego ahí va. Y bueno, ellos son dos nuevos amigos, sí. Leo y Beatri. El foco no da nada a esa lado. Leo y Beatri. Y pues nada, vamos a estar saliendo seguramente mucho en los siguientes. El siguiente año, un 2024 de muchas aventuras. Por supuesto, o sea, este año, que sí. O sea, este año, porque va a salir este año. Este año. Exactamente. Hermano, no te va a contar tanto. O sea, ya ¿y la óptima, la que viene para Jimny, hay una chiquitita? No. No funciona. Es que el tema de las óptima es que te ayudan a que se descargue más que las de plomo, pero o sea, de todas maneras, o sea, yo por ejemplo, yo las que tengo son AGM, que son como óptima, adiós. Bye. Que son como óptima, pero son las de AutoZone. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si las de AutoZone me empiezan a fallar en cualquier AutoZone de todo el mundo, lo puedes cambiar. ¡Ah, qué bueno eso! Entonces, dato está buenísimo. Óptima, serán muy buenas baterías, pero para meter la garantía es un pedo. Y en AutoZone tú llegas y llegas a AutoZone, oye, este es mi ticket, esta es mi batería, no funcionó y te la cambian. Ah, mira, qué bueno eso. Ah, eso es una maravilla. Sí, uh-huh. Eso está cool. Eso está bien cool. Y tú vas a ver el tamaño de mi batería y mi refri me dura 2 días. Entonces, o sea, la verdad es que el Jimny, o sea, si no tienes el panel solar, mejor métele el Jackery. Ya. Te quitas de bronca.